todo? Bien, bien, todo bien, del instituto que vengo. Pues qué suerte que tiene tu madre contigo, una chica tan guapa y tan estudiosa. ¿Y tu hermano está bien? Sí, está en casa de mi abuela. Lleva allí toda la semana. Bueno, ¿y tu madre qué tal? Oye, no la veo, ¿eh? ¿Cómo está, bonita? Dime. Bien, bien. Sí. Bueno, pues es que oye... tengo un poco de prisa. Vale, pues dile que se deje ver, ¿eh? Bueno, adiós. Adiós, bonita, y que yo también tengo prisa, ¿eh? No creas. Bueno, lo he dicho, a cuidarse. Sí, en eso estamos. Lo que pasa es que la edad no pasa igual de... Sabes, ¿no? Sí, no, no se preocupe. Mire, es que no he podido conseguir el dinero, pero le aseguro que en un par o tres de días lo tendré. Mira, niña, yo comprendo perfectamente tu situación, pero es que yo también tengo que pagar facturas. Y ya van 6 meses. ¿Seis meses? Sí, 6 meses y yo no puedo esperar más. Sí, sí, no, no se preocupe, que en 2 o 3 días lo tendré. Bien, 2 días, como máximo 3, pero no me hagas como tu madre, que me dijo lo mismo hace una semana. Georgina, tú eres una buena chica y tu madre no es mala mujer, pero no podemos seguir así. Yo tengo que cobrar los alquileres. Mira, y si no, lo siento, ¿eh? Pero si en 3 días no me pagas, tendréis que dejar el piso. Sí, no se preocupe, señor Llorente. ¿Mamá? Mamá, ¿estás en casa? Igual cada día lo mismo. Ay, ¿qué ocurre, cariño? No te enfades conmigo, ¿vale? Si no me enfado, pero es que no puedes seguir así. ¿Qué? ¿Qué? Mamá, que hoy me he encontrado con el casero y dice que no puede esperar más. Sí, hijo puta. Pero no le dije que le pagaría. Sí, claro, pero es que de eso hace una semana ya. No te preocupes, cariño. Ya inventaremos algo, ¿vale? Sí, ya inventaremos algo. Nivel de inglés elevado. Carnet de conducir.
Señoritas jóvenes, no importa experiencia. Trabajo seguro para estudiantes. Elevados ingresos. ¿Y qué, chicas? ¿Cómo fue ayer? Pues una puta mierda. Una chupada y poco más. Ni pa' condones. ¡Qué bruta eres! Pues yo tuve 3 relaciones sexuales y un par de franceses. No estuvo mal la cosa. Relaciones sexuales, dice la tía tonta. Dirás que te la metieron doblada, cariño, que por algo vienen a buscarte. Bueno, llámalo como quieras. ¿Y tú, mami? ¿Cómo te fue a ti? Pues muy bien. Ayer follé el doble que antes de ayer. Nada de nada. La gente no sabe qué gallina vieja hace buen caldo. Bueno, no te preocupes. Seguro que hoy te va mejor. ¿Y esa? ¿Qué hace ahí? ¿Quién? Esa de ahí. No sé, se habrá perdido. Angelita. Oye, esa no es la de ayer. Pues eso parece. Algo buscará. Mira, mami, la de ayer. No sé, ¿qué se le ha perdido a esta por aquí otra vez? Yo creo que alguien debería ir a hablar con ella. ¿Por qué no vas tú, guapa? Que se busque la vida, como hemos hecho todas. Te recuerdo que tú también tuviste un primer día, ¿eh? ¿Te acuerdas? Porque yo sí.